Because you know I'm all about that bass, about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. So I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk and all the right places. Hola, 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 muy pero muy buenas noches. Sean ustedes muy bienvenidos a el gran show de la conversación, el don de la palabra que nos convoca por el canal de la ciudad para hablar de todo lo que nos pasa, con disparadores variopintos, objetos que van a dar pie a nuestros diálogos más hilarantes, profundos, exóticos. Tantas cosas pasan en este programa, objetos que pueblan esta pastilla central, además de aquellos que están todos a mi alrededor en los maniquíes. Cada objeto tiene una historia y cada historia va a hacer que nos encontremos a través de la palabra con nuestros invitados de cada noche. Y además de los invitados, tengo al magnífico y omnipresente don, mi alter ego, mi voz interior, que siempre está atento a mi saludo inicial. Hola, don. Valeria, aquí estoy para acompañarla. Soy su lado B, su alter ego, okay. Otra versión de usted misma, su voz interior. Y aquí me voy a quedar para disfrutar de otra noche más deleitándonos con la palabra. ¿Le cuento quiénes la acompañarán hoy? Por supuesto. Preste atención, se viene una gran noche de mujeres. Actriz de mirada cristalina, multifacética de la actuación. Joven actriz, protagonista de Ramona. Comediante de stand-up, monologuista con sello propio. Coach sexual, especialista en talleres eróticos y sus derivados. Ahora sí, Valeria, la palabra les pertenece. La palabra, como digo, cada noche no me pertenece. La palabra nos pertenece y la palabra te pertenece, así que después de esta pausa vas a ver la nochecita femenina que tenemos para vos. Summer 4-3, the man's gunning for me. Blue and white mean war tonight. See damn my pride and all the cats coming down east side. Tonight there's no place. All the right junk and all the right places. Con este hermoso clima y estas maravillosas invitadas variopintas, es un gusto tenerlas. Seguimos aquí en el don de la palabra. Esto me parece que va a explotar. Y además me han puesto una cornamenta, que a mí me encantan los ciervos. Voy a hacer la aclaración antes de que piensen cualquier cosa, que es una réplica, no es una cornamenta real. Somos todos proteccionistas. Pero quiero saber qué cuerno significa esto justamente, don. Usted sabe, Valeria, que los ciervos son conocidos por su porte elegante, su pelaje aterciopelado y también por sus particulares cuernos. Supongo que fáciles de llevar no son, pero incluso pueden pensarse como un adorno extravagante que llevan con dignidad. Entonces, pensando y pensando, yo me pregunto, ¿qué hacemos los seres humanos con los cuernos? ¿Cómo se comporta cada género a la hora de ser infieles? ¿Quiénes son más proclives a perdonar? Siervos y siervas, con C, ¿qué hace cada género con la infidelidad? Bueno, yo les cuento desde lo emocional. Desde lo emocional, la mujer lo padece por ahí menos que el hombre. O sea, como que lo permite más. Hay estudios, no estoy hablando del cohete. Como que el hombre se siente mucho más herido en su masculinidad cuando le meten los cuernos. Que la mujer, que a veces, es una generalización, Paola me mira como diciendo esto no es así. Como que la mujer a veces dice, bueno, esta se la dejo pasar.
Yo lo que creo es que, si realmente lo creo, es que no, los casos de cuernos no se resuelven, por lo menos lo que veo todo el tiempo, no se resuelven con el te dejo, nunca más te veo. Esto que decimos, si vos me metés los cuernos no te veo más. No pasa. Hay cantidad de parejas que se enteran y después de eso recomponen la pareja. Y no solo eso, mejoran, y hay mujeres que a partir de ese momento, cuando el caballero se estaba por ir por otro, con otra o se enteró, de pronto se vuelven mejores amantes y se vuelven más abiertas a las propuestas que le había hecho durante 20 años su señor maridito. ¿Vos decís que podemos hacer una loa al cuerno entonces? No, de ninguna manera, pero creo que las cosas no son como te las cuentan. Es verdad. Eso sí, les quiero decir a todas las personas, una mujer que aparentemente sabe cero de computación, pero cero, a ver cómo se pone, cómo se aprieta en cuanto se enteró que su maridito andaba en alguna historia, se transforma en Bill Gates 100%. De pronto acuerdo. Empiezan a trabajar la computadora, empiezan a hacer cosas. Voy a contar una anécdota que he vivido. Una dama, y no es la única, una dama que todos los mensajes que le mandaba el amante, mejor dicho, el amante del marido a su marido, los recibía ella también y venía a consultarme a mí, me decía, yo quiero ser igual a ella. No. Enseñame cosas para parecerme. Bueno, vieron que... Quiero una hacker. ¿Cómo así? Lo hacen, te puedo asegurar que si querés encontrar, encontrás. Chicas, creo que aprendemos de todo. Yo lo que creo es que para mí era grave cuando eras mucho más chica. Decía, ay, los cuernos. Y ahora, es verdad. Es como que digo, si sucede, por algo está sucediendo. No me vas a decir lo que sucede, conviene. No, pero también es como, a ver. ¿Estás en pareja? Sí, pero sería más una cuestión de ego. ¿Entendés? Es como me está... No, chicas, paren. Hay contratos de pareja. Hay parejas donde dicen, bueno, somos pareja abierta, vos por tu lado... Hay gente hasta que se cuenta. Sí. Y está el tema de si vos hiciste el contratito, por supuesto no escrito, de que se van a respetar de como exclusividad sexual y el otro no lo respeta y sí se produce el quilombo. Pero vos decís que eso sucede, o sea, que pueden estar toda la vida así con este contrato de libertad. Pero, sí. Ojo, pero perdón, espera, porque... ¿Vos cómo sos con ese tema? No, yo, para mí el tema de la infidelidad es como, a mí me toca el ego si se enamora. Claro. Ahí digo, ay, por favor, viste que me entero que quizá, nunca me pasó, pero ¿nunca la verdad, te pasó que, o no, nunca te enteraste? Pasó, nunca me enteré, nunca, bueno... Por eso separás más lo sexual del amor. Como vos te querías arruinar. Separar un poco. ¿Tendrías una pareja abierta? Una pareja abierta sexualmente, digo, ¿eh? Ay, qué pregunta. Todavía no, todavía no. Igual yo lo que me pasa con esto es, hace un tiempo con mi ex, con el anterior, empezamos a fantasear con la posibilidad de hacer un trío. Y digo, y en el trío... ¿Trío con mujer o trío con varón? No, con una mujer. A mí con un hombre me da que... Ay, que le se van a pasar de mambo, ¿entendés? Es como que ¿no? Tranquilos. Eso le pasa. ¿Dos aviones? Dos señores. Si son dos señores, aviones, mejor. Digo, que sean aviones. Miembro, no. Aviones y me parecía espectacular. Dos señores. Y generamos todo un chat como erótico. Todo. En eso estaba buenísimo. Hasta que se concretó que la invitó a casa. La tensión que tenía yo, es como que se acercaba y yo decía, sacámela de acá. Pará, nada, la pasamos horrible, así, a esta distancia, como que yo sentía que la piba me miraba diciendo, ¿me querés coger? Pero pará, ¿pero concretaron? ¿Entendés? Pará, Connie, ¿concretaron el acto? No, te digo que lo más cerca que tuvo O sea, que la fumaste de vuelta. Sí, como que nos hicimos los boludos, no sucede, la química no se generó. Silvina. La invitaron a tomar un cafecito. ¿Vos cómo ves el tema? Nosotros somos más o menos de la misma generación, estamos cerca de los 50. Nosotras sí, tres, estas sí. Pendejas, no sé para qué las invitó la producción, retírenlas. ¿Cómo vivís este tema? Yo creo que más chicas lo vivió parecido a lo que sentía Cande, que era que me ame a mí, digamos, en el sentido de que si me es infiel lo dejo, porque la elección es conmigo. Yo ahora que estoy más grande, creo que estoy en pareja ya hace muchos años, sí creo en eso que vos decís, que si uno hace un trato, uno respeta el trato que tiene con el otro, o si tiene que cambiar las ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, señorita. El trato es no me entero. El trato es hacela bien, ¿no? El trato es comentármelo o decímelo, se me parte. El trato es el que cada uno es que cada pareja. ¿Alguna tuvo una pareja así que te che, vos sabés que hoy en vez de ir al súper fui a... No, por eso la tenemos re clara charlando. Yo conozco, yo he tenido amigas que aceptaban ese trato para retener al tipo y después lo padecían. Eso hay que tener cuidado. El tema es que es mucho más, esto que estamos tomando tan livianamente en la vida real, yo que lo trabajo todo el tiempo con las personas, es complicado. Muy complicado. Es muy complicado. El tema de la infidelidad realmente
porque aparte el otro día yo tuve un caso y lo cuento, ¿dónde empieza la infidelidad? ¿En alguien que todos los días escribe por chat a otra persona? Yo me reconozco monógama, me reconozco que para mí la fidelidad es un valor y es una creencia. En mi caso personal, hablando de mí puntualmente, yo creo que para mí creer en la fidelidad es exactamente igual que creer en Dios, por decirlo de alguna manera. Podés creer, digamos, para mí es una cuestión de fe, no es una cuestión de pruebas concretas. Yo creo que la persona que está conmigo no está con otra persona. Si yo pienso que está con otra persona, a mí no me sirve. Bueno, pero vos tocaste otro tema que es el de la virtualidad. Oh. También hay testimonios y la mayoría de la gente piensa así, pueden charlarlo con las mujeres o hombres cercanos, que el enterarte de que tu pareja ya está chichoneando virtualmente con la otra persona es tan doloroso como encontrarlo en la cama. Ah, pensé que exactamente igual. Es terrible, es tremendamente igual. Y el trío, a diferencia de una infidelidad, es algo consensuado. De hecho, aún las personas celosas, como no considero celosa, eso no es cuerno si está charlado con la pareja, pero aún así puede haber celos. Es toda una situación bastante más complicada. Sí. Pueden pasar. Por eso digo, en la fantasía hay un montón de cosas que decís, ay, sí, sí, sí. Por eso, chicas, hay fantasías que es mejor no concretar. Pero te voy a bajar a la realidad. Te voy a bajar a una realidad, una cosa que nos olvidamos con las fantasías. El trío es la fantasía socialmente permitida y entonces ahí no hay cuernos y entonces no pasa nada. Pero te voy a explicar algo y esto es concreto. Cuando nadie, ninguna de nosotras, ni ninguna de las personas que están viendo este programa en este momento fantasea usando preservativos. La persona que me diga, sí, yo cada vez que tengo una fantasía sexual me imagino abriendo el paquetito y esperá que no lo puedo poner y pará y ayúdame. Nadie. En la fantasía sexual nadie usa preservativo. Y en la vida real es obligatorio usar preservativo. Gracias por traerlo porque es importantísimo. Entonces, todo eso que parece tan maravilloso en la vida real no es ni la décima parte de divertido. Ojo con esas cosas. Bueno, entonces con esta reflexión, si vas a meter los cuernos, ponete el forrito. Sí. Vamos a la pausa. Qué bueno que está este programa, porque cuando seguimos hablando en el corte sin parar es porque queda mucha tela para cortar. Y hablando de tela, estos maniquíes tienen telas exóticas y en sus panzas tienen objetos. No se asusten, no se asusten. Connie, tranquila que ahora te va a explicar el don. Porque nadie mejor que él para explicarle a los invitados qué es lo que los maniquíes tienen dentro de su panza. Hoy en día, para todo, tenemos un tutorial. Desde cómo cambiar la rueda del auto, cómo bailar a lo Elvis, cómo configurar Word en Mac. Incluso hay diatribas sobre cómo ser una madre perfecta. ¡Que se pongan en marcha los maniquíes! Madre hay una sola, dice el dicho, pero ¿hay una sola manera de ser madre? Hoy a una madre le pedimos título postdoctoral en pedagogía infantil, comida casera variada y el cuerpo de Pampita. ¿Por qué hay tantas exigencias para las mujeres madres y mucho menos para los padres? ¿Síndrome de la madre perfecta o imperfecta? ¿Cómo ser madre y no morir en el intento? ¡Qué tema! Y además, ¿cuántas maternidades y paternidades nuevas hay? Porque madre ya no es la que tiene un hijo y madre es la que adopta un hijo, madre es la que se casa con otra mujer. Mi perra, yo ya siento a veces que soy madre con ¿Vos mi sos perra. Madre de perra? De mi perra. Muy bien, yo estoy en ¿Me bancás en esta? Yo también rebanco. A ver, ¿quién hay madre de humanos acá? ¿Tenés? Tengo una nena de 12, que está en último grado de primaria. ¿Y sentís que se te exige la perfección? Sí, yo siento que no se me exige. Yo siento una que... sola, perdón que te interrumpa. Una sola nena. Yo siento que me la he exigido yo la perfección y que justamente ahora me permito la imperfección. Digo, bueno, estoy aprendiendo a ser mamá cada día, en cada momento. ¿Qué te planteaste cuando nació? ¿Cómo es el nombre de tu hija? Olivia. Cuando nació Olivia, ¿cuál era el modelo de madre que vos querías cumplir a rajatabla? Yo quería ser una mamá muy cariñosa, que sienta que tenía una amiga en mí, que podía confiar en mí, juguetona,
ponerle límites, pero a la vez también darle alas, bueno, todo lo que como lo ideal de la, del libro, como vos decís, de la maternidad. ¿Y qué salió bien y qué no salió tan bien? Yo creo que lo que salió bien es que le puedo decir me equivoqué cuando me equivoco o decirle mamá, hasta acá sabes, estoy aprendiendo con vos. Y entonces me parece que tenemos un vínculo muy, muy de mucho amor, muy amoroso y muy y que algo que sí me gusta es que a pesar de que somos muy unidas, yo trabajo también para dejar que ella sea ella misma. Porque... Son más sabias las madres de ahora. Bueno, mi madre nos tuvo a los 23 años, a mi hermana y a mí. Era como que antes ni siquiera se podían, no les daba ni el tiempo para plantearse todo esto, ¿no? Yo tuve mucha suerte porque tuve una mamá que se pudo quedar con nosotros en casa y me esperaba con la leche y me ayudaba a hacer los deberes. Yo puedo decir que tuve una mamá de esas antiguas, de esas que nos cuidaban, que cuando hacíamos algo mal en el colegio nos retaba, que nos tenían cortitas a todas y que nos ayudó. Luisa la llevaba a mi mamá a estudiar con Blanca de la Vega cuando era chiquitita, a hacer teatro para niños en orfanatos. Ustedes son dos nada más, somos tres. Y la llevaba Luisa, a vos. Graciela, que la amo, beso para Gra, que seguramente me va a ver desde San Luis, que es donde está viviendo en Merlo, pero nos llevaba, fue la artífice de que Luisa pudiera estudiar y que Graciela pudiera estudiar desde pequeña y llevarla a todos lados. Así que mi madre fue una gran madre, falleció el año pasado y fue el año pasado y fue una gran madre. Pero si yo tengo que decirle algo a las madres de hoy, yo no quiero ser madre, nunca tuve el deseo de serlo. Así que, nada. Bueno, admiro. Qué bueno que digas esto y yo, me sumo. Porque decir esto hace unos años... Era rarísimo. Hace años digo que no tenía ni tengo deseo de ser madre. Soy madre de un perro. Sí, yo también. Y no también somos monstruos por no querer tener hijos. No. Bueno, a mí me pasó que toda la vida di por hecho de voy a ser madre. Y ahora que tengo 35, estoy en ese momento de que o congelo óvulos o si quiero, porque no es que digo, más allá ahora me siento en el momento. Más allá del reloj biológico y todo, ¿vos qué sentís que tenés ganas? La verdad es que siento que tengo ganas de conocer ese amor, viste, que te dicen es único. Yo digo, yo lo quiero sentir ese amor, de tener. Capaz que es medio egoísta, ¿entendés? Decir, ¿por qué me voy a perder la posibilidad de sentir ese amor? Pero por otro lado, mi vida está buenísima. Genial, así. No es que necesito para sentirme ni completa ni nada. Al contrario, digo, no sé si es mucha responsabilidad. Ay, no nos jodamos con eso de que los hijos completan. Yo la miro a ella. No. Vos sos como la Benjamina del grupo. Ahora me va a decir que es ser Benjamina y me levanto del grupo. Eso, sos vos. Sos como la más chiquitita del grupo. Me da ternura. ¿Qué siente una chica, vos por lo menos? La verdad es que a mí me pasa, yo tengo una madre espectacular. Mi mamá es lo más. ¿Cuántos hermanos son? Yo tengo hermanas mellizas más chicas. Ay. Y tengo un hermano más grande, pero no es de mi mamá. A mí lo que me pasa, no sé si es por el ejemplo de madre que tengo, pero para mí, o sea, tener un hijo sería como increíble. Me parece algo tan mágico, posta, que digo, el hecho de no sé, me genera, no sé si es amor, pero me parece una experiencia que digo, no lo puedo creer. ¿Será que la edad de ella es como... Sí, que voy a ser mamá. ¿Será que a la edad de ella hay tanta inocencia que los chicos como que se crían más fácil, puede ser? ¿Cómo? Como que no, siendo porque... mamá más joven decís. Sí, porque más no se la veía ella y pensaba en mi mamá a los 23 años, como que a lo mejor lo vivís con más pureza, con más magia y ya no tenés tanto miedo de la responsabilidad. Y me parece que ¿no? A esta edad todavía no tengo una exigencia así. Ni los temores que te vienen con los años. Yo fui mamá grande porque quedé embarazada hasta 39, a los 40. Ajá. Y mamañosa, ¿cómo se dice? Feo, mamañosa. Sí, fea la palabra, fea la palabra. Pero sí es verdad que tenés mucho más rollo. No tenía rollo con qué fuera a pasar con el embarazo y nada, tuve un embarazo espectacular, no es ahí. Pero sí después con el tema de la crianza de tu hijo, que le das o que no le das, que no sé qué, que si trabajás, que yo siempre he trabajado como mucho. Como que empieza el psicoanálisis ahora a darte mala bocha, yo ¿no? creo que cuando sos más joven estás tal vez más... siempre va a tener, así que... Sí, claro, porque viste que decís para no cagarle la vida, le vamos a cagar la vida igual. No, vos decís que tuviste una madre excelente, ¿en qué sentís que se equivocó y en qué sentís que... ¿En qué se equivocó mi mamá? Uf... Se recata la cara, ¿viste? Cuando... ¿Qué pregunta? No, yo creo que mi mamá, no sé en qué se equivocó, sí sé que se equivocó por ahí.
No sabría decirte. Yo creo que puedo destacar las cosas buenas de mi mamá y puedo destacar que mi mamá me hizo no ser grupera. Y eso para mí es lo más valioso que me dio mi mamá. Mi mamá me decía, si los demás se van a tirar al río, vos no tenés que tirarte, claro, por eso. Igual saliste la oveja negra a la familia, ¿o no? Sí. No, yo soy la buena, perdón. En mi familia somos tres. Luisa es la linda, Graciela es la inteligente y yo soy la buena. El hecho de tener que ser... La buena, a mí me marcó para ser buena. Cuando hacía algo que no respondiera a ese patrón que tenía que seguir, ya era como raro. Mi mamá me miraba y me decía, Paolita, y yo ya sabía que me había mandado alguna. Pero fui la mejor alumna, la mejor compañera, porque mi mamá era un valor. Falta que me digas que fuiste a colegio de monja. No, porque soy judía, me hubiera costado un toque. Me había olvidado eso, pero, claro. No, pero mi mamá nos crió, mi mamá nos cuidó mucho y fue muy protectora con nosotras. Y llamame. ¿Cómo? Y dice mame. Es una dice mame al 100% y mi mamá cocinaba muy rico. Nosotros pasamos épocas de mucho hambre, digamos, de no tener para comer y todo eso, y yo doy gracias a Dios de haber tenido una madre que me esperaba con el mate cocido y las galletitas hechas por ella. Nada más que por eso yo no tengo nada malo para decir de mi madre. Divino. Mi madre me cuidó. Qué divino. Y lo que ella cuenta también me remite como otra reflexión, ¿no? Uno con los años y por ahí cuando tiene rollo con la madre, en la adolescencia, se pelea, terminás... Cómo honrando a tu vieja, esté o no esté, y destacando todo lo maravilloso que hizo esa mujer por vos, ¿no? Sí, mira, perdón, a mí me pasó que durante, cuando era chica me daba vergüenza. Mi mamá es un delirio. Mi mamá está loca, pero hermosa, una genia. A ver, desarrolle. Mi vieja es psicóloga, tiene escuelas de educación especial. Eso ya la hace especial porque es como... Claro. Sí, tiene una puro amor. Eleva, bueno, sí. De tal palo, ¿no? Perdón. Yo también soy puro amor. No, y, pero ahora conecté desde un lado. Mi vieja, viste, siempre es delirio. Y sí, todo, todo, todo. Se puede hacer todo, viste. No tiene límite. Y ahora conecté y empecé a hacer... Mi vieja hace videos conmigo para Instagram. Hace cosas ¿Tu para vieja el show. Es youtuber? Mi vieja agarra y dice, Connie, me viralicé. Me empieza a decir, es como... No tiene idea de nada. Y la vez me dice, voy a contratar a un camarógrafo para que me siga todo el tiempo, porque a mí todo el tiempo tengo ideas y necesito que alguien me las vaya grabando. ¿Qué edad tiene tu mamá? ¿Se puede contar? 50. Tu vieja es creativa. Pero tienes fans. ¿Cómo la seguimos ¿tiene a tu mi mamá? Edad? Liliana G. Mancuso. ¿Pero Lili Catarinela, mentira. No, Lili Catarinela porque es el apellido Lili de... Lili Catarinela. De Catarinela, sí. Buah. Pero es jovencita. Mi mamá tiene 60. Es re joven. Ah, una mamá. Genia. Claro, es re joven. No, porque se me hace apabullada. No digamos la edad de la mamá. ¿Cómo te imaginas, madre? ¿Imperfecta? Yo me imagino una madre, yo creo que un poco más... mi vieja, si hay algo que es lo más súper, ¿viste? Controladora. Y yo soy así, ¿viste? En la vida... Yo soy controladora. Yo soy un toque controladora. Que todo tiene que estar controlado por mí. Yo tengo que saber todo. Bueno, mi vieja es así. Mi vieja es la jefa de mi familia. El control. Matriarcado total. Capa. Tipo, independencia. Y lo que mi vieja hizo fue... yo tengo un estereotipo de madre independiente, pero claro, yo todavía necesito independizarme, ¿viste? Así que yo creo que como madre voy a dejarlos un poco más... les voy a dar más herramientas, quizás. Qué loco, ¿no? Que uno tenga como... Ay, me sonó el gong, pero qué loco que uno tenga como un manual para ser madre y después cuando te vienen los hijos, hacer lo que podés, con amor y lo que podés. Una sola cosa chiquita que quiero aclarar, que digo siempre de las madres. Aprendan a trabajar bien la sexualidad de sus hijos y la parte amorosa para con otra persona de sus hijos. Porque los problemas que tenemos las mujeres de nuestra edad para relacionarnos con hombres, las madres de los chicos más jóvenes de la edad de ella, los chicos siguen cometiendo los mismos errores. Tratemos de cambiar la parte sexual y tratemos de cambiar la parte afectiva y demostrativa con el otro desde que son más chicos, por favor. Tal cual. Porque estamos pifiando igual a como veníamos pifiando antes. Me parece bárbaro el mensaje. Sí. Y además de la cuestión sexual, eso, que seamos todos más amorosos. Más amorosos. Más amorosos. Sí. Tener en cuenta lo otro. Sí, sí. Amorosos como somos aquí en El Don de la Palabra. Claro. Después de esta pausa volvemos con muchos más temas. Cuando los invitados ya mueven la cabeza como los perritos del taxi,
A ver. Es que ya están cómodos. Ya estamos. En sintonía. Champancito, sintonía. Me han llenado de insecto la pastilla del medio. ¿Qué es todo esto, Don? Por favor, explíqueme cómo seguimos. Quien se haya quedado observando en una plaza un grupo de hormigas llevando hojitas, habrá podido percibir que son muy trabajadoras y organizadas. Porque, ¿alguna vez pensaron en lo que trabajan las hormigas para hacer un hormiguero? Para nosotros es un montoncito de tierra. Para ellas es como levantar un complejo de rascacielos y sin grúa. Yo me pregunto, ¿somos como las hormigas? ¿Organizados y metódicos para trabajar? ¿Sabemos hacer trabajo de hormiga? Me encantaron las hormiguitas que trajo la producción. Sí, a mí también. Divinas. Yo me quedo en el parque, después de esto internenme, porque yo a veces me quedo en el parque mirando a las hormigas, ¿sí? Cómo llevan. Sí, cuando llevo el perro y nos sentamos, miro el pasto y veo cómo llevan las hojitas y las sigo con la mirada y me maravillan. Súper organizadas. A mí me ha pasado de estar así en el pasto y de repente ver una hormiguita y se le cae... Y la levanta. Yo se la pongo ahí cerquita para que la logre agarrar y te juro que está me peor agarra. Que yo, ¿eh? Sí. Es que me pega porque me doy cuenta del esfuerzo que es para ellas, pobrecitas. Llévala, decirle, toma, te llevo. Yo se lo llevo. Y lo peor es que después viene algún desgraciado humano y le pega un pisopatada. Sí, y lo mismo uno pisa el hormiguero. Claro, sin querer. ¿Y cómo sos con el laburo? Yo soy... ¿Hormiguita? Sí, soy hormiguita. Todo ahí. Con esfuerzo. ¿Sí? ¿Nunca te vino nada de arriba? No, porque ¿cuándo siempre... ¿Cuándo empezaste a laburar? A los 7. Bueno, en realidad, digamos que me vino de arriba porque fue un casting y quedé... No, pero fuiste al casting. Fui al casting y después sí fui laburando, pero todo fue como con trabajo. ¿Cuál fue tu primer laburo a los 7? Agrandaditos. ¿Con Daddy, Brieva? Con Daddy. Ah, ¿vos eras una de las pendejitas que contestaba barbaridades? Sí. Mira, ¿y no fuiste porque vos le pediste a tu mamá? Yo era muy personaje de chiquita. De hecho, veo videos y estaba como loca. viste, cumpleaños y yo ahí en la mesa arriba. Y entiendo por qué, viste. Y yo decía, yo miraba chiquititas y decía que quería hacer eso. Entonces mi mamá un día vio ese casting y me llevaron y quedé. Y ahí, haciendo eso, me di cuenta que quería actuar. ¿Y seguiste? Sí. Con la hojita tras hojita, haciendo tu hormiguero. Sí, y estudiando, ¿viste? O sea, sí. Con esfuerzo. ¿Ustedes chicas? Sí, yo también. Yo todo ha sido estudio, esfuerzo, casting, ¿a qué edad empezaste? Yo cuando terminé el secundario, que no sabía bien qué seguir, iba a seguir filosofía y letras, el destino me puso al teatro, aparecí en una obra y dije, este era mi destino, pero me fui a estudiar a la Escuela Nacional de Arte Dramático, estudié con maestros, hice clown, hice todo tipo de estudio artístico, porque siempre me pareció que estaba bueno tener información y estar preparada. Y después lo usé todo. Realmente las todo diferentes sirve. Sí, todo. Sí. Todo en algún momento, obras que, bueno, justo necesitaban que además haga clown, que además cante, que además, o sea, que todo fue beneficioso. Me da la sensación de que no sos una mina que siempre quiera el protagónico, como que sos buena laburando en equipo como las hormigas, ¿no? Yo amo laburar en equipo. Me han ofrecido muchas veces unipersonales y no los agarro porque me gusta más trabajar en equipo. Qué lindo ser así. Me gusta mucho. Vos sos de autogestión, ¿no? Al revés, claro, porque yo soy comediante. Igual, mi vida fue un quilombo. Yo me recibí de farmacéutica. ¿Vos sos farmacéutica? ¿En serio? En mi vida ejercí. Lo bien que haces en no ejercer. Estudié producción de moda, diseño indumentaria, o sea, y estudié actuación, después empecé a hacer un curso de stand-up para decir, un curso de stand-up. Me dijeron, ¿te gusta el humor? Hacé stand-up. ¿Con quién hiciste? Con Diego Weinstein. Ah, Diego. Y que en ese momento estaba él y Angelini. Y me dijeron, Angelini, capaz que te tiene más así. Y dije, no, yo necesito que me quieran. Que me quieran, porque me siento mal. Y empezó siendo un hobby durante mucho tiempo. Y en un momento era como, no me daba más la vida. Porque ¿y era de qué vivía que la hormiguita mientras tanto? No, porque tanto. Yo, durante la carrera, la verdad es que en la UBA, por los horarios y el kilo, yo vivía en Banfield encima. ¿Hasta entonces, qué ¿vos año sos de Banfield? Llegaste. ¿Vos también? Me estás cargando. Sí, cuando nos conocemos del boliche, meter. Ahí está. Ya descubrieron de dónde se conocen. Sí. ¿Me estás jodiendo? Sí. Valle. No, vos sos del otro lado de Banfield. Está vos bien, sos chica, del lado lindo. Estas cosas pasan en el don de la palabra. Ahora van a descubrir que compartieron un novio. Claro. ¿A qué colegio ibas? Yo al modelo Banfield.
Ah, yo al modelo de Lomas. Claro, vos. Bueno, hermoso. Bueno, y. Increíble. Pero bueno, somos de Pavón derecho. Chica, derecho después, después de acá se van a tomar un cafecito. Vino, porque seguramente tenemos mucho más en común. Y de repente me di cuenta que el hobby, o sea, me chupó tanto que terminó siendo profesor. O sea, dedicarme a eso. Y en el stand-up, que es un mundo que ahora está el Liceo Comedy y toda esa historia, pero cuando empezaron, nosotros también fuimos, me acuerdo que fuimos con Edith Termida un curso de stand-up, que fuimos dos clases y nunca más volvimos. Pero la pregunta es, ¿también es un trabajoso camino, sobre todo para la mujer? Sí. A ver, sí, para la mujer, pero porque para la mujer es un camino trabajoso en la sociedad, todo, ¿no? Todo, pero claro. Sí, en la comedia también, pero lo mismo. Pero volviendo al stand-up, es un recontra laburo, porque la gente piensa, lo estás improvisando. No. Tenés un trabajo de, en tu caso, un guión que hiciste vos, y que después lo remate. Y después una cosa es lo que vos escribís y después lo que se ve en el escenario, y ahí empieza a tomar como, bueno, como siempre forma, pero tenés el feedback en el momento. O sea, es un diálogo que se va generando. Entonces. O que no, que es la parte más angustiosa. Bueno, perdón, y el stand-up es algo. O sea, vos te reís de tus defectos, ¿no? Sí, a veces sí. A veces no. ¿No? A veces no. Pero uno habla de uno, y, ¿o no? Me parece que eso es lo interesante. Uno se pone vulnerable ahí y es, bueno, esto soy yo, ¿viste? Y si además arriba del escenario se ve todo. Sí. Entonces es hermoso. Yo me siento cómoda mostrándome honesta. Es estar al desnudo, cosa que la señora sabe bastante. Hablando del tema. Pero tuyo, a ver. Me parece que, aventuro una opinión, que de todas las que más laburó acá ha sido vos para imponer algo que era como hasta visto raro en la sociedad. Era, ¿o visto no? Raro, pero yo en realidad, primero, aclaro, soy absolutamente vaga. Yo no voy a describirme ni como una hormiguita ni nada por el estilo. Vaga en el buen sentido. Sí laburo mucho, pero creo que yo digo siempre que yo tengo un solo don, que es el don de hablar de sexo sin que la gente se ofenda. Ese es el único don que tengo real. Bueno, bastante importante. ¿Y entonces, sos vaga en la cama? ¿Cómo? Pero, ¿en la cama también sos vaga? En la cama soy jodida. Pero, ¿por qué jodida? No es vaga la palabra, pero se hace jodida. Lo que yo quiero. No, creen que sí, pero no. En general, en realidad, creo que el buen sexo se da con la persona con la que tenés no solamente confianza, sino un vínculo amoroso. Y eso hace que no me divierta teniendo sexo con el universo entero. Y entonces, la persona que me conoce sabe que tengo una mente muy libre. Más que una cuestión física, que lo tengo. Soy nudista y nada, re tranqui, pero no soy swinger, no soy... Yo creo mucho en la libertad mental. Paola, en el sexo también hay que trabajar como un hormiga. Sí, en el sexo hay que trabajar como una hormiguita con algunas cosas, sobre todo con uno mismo, con aceptarse como uno es y encontrar un otro que tenga el mismo tipo de idea del sexo que una. Y de aceptación propia y ajena, ¿o no? Del otro. De aceptación, yo trabajo siempre con la aceptación propia y la aceptación del otro, y que el otro puede, yo puedo ser la mejor amante del universo para vos y puedo ser la peor del universo para el otro. Como que aceptar que cada uno puede tener sus propios gustos y que puede tratar de tener la mejor sexualidad que cada uno quiera. Que las mujeres, por favor, dejemos de fingir, por favor, aprendamos a dar, claro, y aprendamos, ¿por qué hay a recibir, que fingir? Por favor. ¿Por qué hay que fingir? Y entonces, ¿qué? Eso, pero a veces el sexo también es trabajo, ¿eh? Ojo con eso. El sexo, a veces, ojalá yo me pudiera sentar acá con ustedes y decir, siempre el sexo es por amor y por deseo y porque... No, chicas, el sexo a veces requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere que uno se tome el tiempo necesario. Las cosas nunca son tan simples. Chica, nunca, pero la pucha, nunca nada regalado en esta vida. Yo esta noche voy a... ¿Sabes qué? Voy a ir a la Wikipedia a ver cómo tienen sexo las hormigas, porque me quedé pensando, ¿eh? ¿Cómo será eso? Y ahora todas juntas. Seguimos moviendo la cabecita como perritos de taxi, y movemos la copita. Qué linda costumbre. Ay, qué me ha agarrado copita. De tomarme la copita mientras hago el programa. Don, querido, brindamos. Claro, Valeria. Propongo brindar por esta charla, por esta noche compartida, por la alegría de vivir. Querida Valeria, ¿por qué brindamos? Por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces. ¡Ay, qué lindo que es brindar, ¿no? Sí.
Lejaim, dicen. Lejaim, sí. Por la vida. Lejaim, ¿Lejaim es por la vida? Por la vida, claro. Y salud, no sé, bueno, salud se dice porque para mí es lo más importante, sí. No sé, para ustedes. Física, mental y espiritual, todo. ¿Por qué brindan? Sí, por el amor compasivo, por el amor con todos, ¿no? Con el resto. Me parece que amarse y amar al otro y conectar. Hoy que estamos todo el tiempo así, conectar con la gente. Mirá qué lindo. ¿No? Qué lindo lo que decís. Me encanta, me sumo sí, a eso. Sí, me encanta. Yo sí. También me sumo. Amor incondicional. Sí. ¿Lejaim dijiste? Lejaim. Y yo brindo porque las mujeres aprendamos a ser dadoras y recibidoras, aprendamos a pedir lo que nos gusta y los que queremos y sobre todo, como digo siempre, está maravillosa y está perfecta la campaña del no, pero yo voy por la campaña del sí. Sí quiero, sí esto quiero y esto no quiero, sí me puedo permitir desear al otro y sí puedo hacerme cargo de mi propia sexualidad. Yo brindo por mujeres que se hacen cargo de su propia sexualidad. Perfecto. Wow. Salud. Salud. Por mujeres asertivas. Por mujeres asertivas y por mujeres deseosas y deseadas. Por más mujeres y menos prostitutas en la cama. No como trabajo, que me parece sumamente honroso si es con adultas y por propia elección. Si no, estoy a favor de la prostitución, en contra de la trata de personas. Pero sí por mujeres que dejemos de ser. Yo quiero ser la más perra en la cama para aprender a ser mujeres. Que nos falta tanto está para muy eso. Bien. Mujer. Por las mujeres. Brindamos. Por las mujeres. Señorita. Este, yo brindo por la salud totalmente. Siempre lo pido. Por el amor, son cosas muy cliché, ¿viste? Pero que uno se olvida no. en este mundo. Brindar así. Y agradecer, ¿no? Sí, agradecer. Yo agradezco por todo eso, porque sí. La verdad es que lo tengo y soy muy beneficiada. Por la salud, decías cuando te interrumpí. Y por salud qué? Y por el amor. Y por el amor. Tenés ambas, por suerte. Sí. Qué sí. Bueno. Entonces, lindo. Brindamos y gracias. Y agradecemos. Y, damos las y agradecemos. Perdón, yo quiero brindar, que para mí es importante, quiero brindar por los hombres que valen la pena. Que hay un montón. Que valen la alegría. Que valen la alegría, exactamente. Que hay un montón. Que hay sí, hombres claro que nos quieren bien. Que basta de pensar que todos son terribles. Hay muchos terribles no. Y es terrible todo hay eso. Hay hombres terribles y hay mujeres hay, terribles. Y mujeres brindamos terribles, por todos los seres que valen la alegría. Por favor, que hay hombres que realmente nos cuidan, nos tratan bien. Y hay hombres que de verdad nos quieren. Es ¿entendá? Verdad. Y que son buenos padres. También están. También eso. Están. También señora, están. ¿Por qué brinda? Bueno, yo brindo por parte de lo que dijeron todas, por la salud física, mental y espiritual, que hace que uno pueda tener como una paz interior para estar abierto y poder amar bien, amar incondicionalmente, amar sanamente. Amar amorosamente. Amar amorosamente. Amar bien. Tal cual. Sí. Qué bueno, qué lindos brindis, chicas. Y mi don, ¿usted quiere brindar por algo? ¿Tiene algo más para agregar? Cada cosa que dijimos hoy, Valeria, abrió modos de pensar. Dejó interrogantes sueltos, trajo respuestas lúcidas y nos permitió navegar en un río de palabras. La palabra es un don y hay que cuidarla. Así que quiero dejar esta última palabra a modo de sello personal. Gracias por ser parte de este gran show de la conversación. Nos encanta hacer el don de la palabra porque permite esto, que nos encontremos a través del diálogo, algo tan exótico en los tiempos que corren, ¿no? Muchas gracias a nuestros amigos de la Brioche Doré por las dulzuras que se van a llevar. Muchas gracias a ustedes por haberse prestado a tener este diálogo hermoso y quiero que me cuenten, porque este es el final del programa, en dónde las encuentran, en dónde las ven, en dónde las escuchan y todas esas cosas. Bueno, nosotros vamos a estar con Candela, bueno, ya estuvimos ayer, pero seguimos estando todos los días de miércoles a domingo en Microteatro, que es Serrano Casi Córdoba. Dijeron que es espectacular. La verdad que... Con Ramona. Con Ramona, la obra de Mariela Asensio, dirección de Paola Lutini. La verdad que estamos muy contentas, está funcionando hermoso. Vos aparte estás en la carpintería. En la carpintería estoy haciendo Usa el Pueblo, que tenemos nominaciones para el Trinidad Guevara. Es una obra de humor negro muy linda. Los martes a las 20 horas, en Jean Lloré 858. Divina la carpintería. ¿Vos, Candela, parte de Ramona? En junio empiezo los martes Orquídeas. ¡Qué lindo! En el 25 de mayo. Así que... Vas a ser de Mirta. Voy a ser de Mirta. Por eso te dije. No voy a ser de Mirta, voy a ser del personaje de Mirta. Claro, por eso te teñiste de rubio. Por eso estoy rubia, sí, exacto. Estoy muy ansiosa, con muchas ganas de empezar también. Dirección de Lía Yelin.
Qué bueno, cuántos proyectos lindos. Es un teatro hermoso, yo voy mucho al 25 de mayo porque se sienta en mi barrio. Un teatro maravilloso, restaurado de una divinura. ¿Paola? No, yo lo que puedo contar es que espero, presenté una obra en microteatro y espero que la prueben, así que acá pasará. Para el mes del sexo, justamente, que es lo mío. Y yo, en realidad, soy muy fácil de encontrar en las redes sociales e invito a todas las personas que quieran a charlar en privado. Creo que, como yo voy a cerrar con lo que digo siempre, yo creo que en la vida hay tres cosas, los sí, los no y las zonas grises, y que cada con los no no me meto, con los sí las ayudo en todo lo que sea necesario, pero hay un montón de zonas grises que son las de me encantaría pero no me animo, me encantaría pero no sé cómo, me encantaría pero no sé si le va a gustar, para eso estoy yo. Yo soy asesora en juegos eróticos y desde ese lugar es que puedo charlar con ellos. Creo en la terapia de la escucha, sobre todo en escucharse a uno mismo y sacar conclusiones en base a eso. Así que yo, más que invitarlos al teatro en este momento que no estoy, sí los invito a que me escriban, a que se comuniquen y a que no se tengan miedo a sí mismos y que no tengan miedo a su sexualidad. Paola Culioc con K, doble L. Facebook, Twitter, Instagram como Paola Culioc, Pau Culioc en Instagram. Súper fácil, me van a encontrar. Ponen Paola Culioc, estoy en todos lados. Una maravilla. Bueno, a mí también me pueden buscar, Connie Ballarini. Y a tu mamá también. Y a mi mamá también, y a mi abuela también, que todas ellas van a formar parte de mi nuevo show de stand-up, que se va a llamar Totalmente Innecesario. Yo meto a toda mi familia. ¿Cómo se va a llamar? Totalmente Innecesario. Qué porque lindo. Es todo muchísimo, muchísimo. Salvo mi hermano científico, que es como que me dice, no. Y así que en breve, pero estoy haciendo, en breve lo anuncio, pero estoy haciendo igual stand-up todos los viernes en el Chacarerian a las 23 horas. Genial. Volvemos con La Culpa es de Colón. Con las chicas, con Malena, con Dalia. Fer, con Dalia como conductora y con Nati Carulias, que funcionó súper bien en Comedy Central y después en Telefe. Y ahora volvemos con más capítulos, así que estamos felices. Y seguramente va a haber un ciclo de stand-up en microteatro en junio, que lo están organizando y voy a estar ¿qué ahí. Mujeres asertivas, de prolíficas? Asertivas, sí, prolíficas, sí, sí, divinas sí. Y empoderadas, que todo el mundo use esa palabra, así que yo es también. Linda el mundo está usando linda esa palabra. Me encanta. Chicas, chicas, chicos, vos en casa, gracias por ser parte de este gran show de la conversación. De todo corazón, muchas gracias. Y nos vemos la próxima. Chao. Gracias.